nueva prueba Gastromagia y estamos aquí con el amigo Néstor Pagani. Néstor, ¿estás preparado para aprender algo distinto? Excelente, acá así estamos. Que bueno, sí. Te vamos a mostrar lo que es esta sucursal porque también hay otras sucursales más aquí cerca. Después le voy a contar un poco más de qué se trata y cuántas son. Esta prueba Gastromagia, mira, vamos a probar alguna de estas cuantas tortas. No, mirá. De la película. Claro, Harry Potter, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahora voy a mirar la carta y te aviso. Sí, gracias. Ah, perfecto, ya llegó. Muchas gracias, Cami. No, de nada. ¿Dos lates? Sí, perfecto. Wow, mira esa taza. Blanca Nieves. La Bourbon. ¿Sí? Excelente, mira lo que es la Bourbon. Espectacular. Muchas gracias. El detalle de la taza. La taza de Blanca Nieves, ahí lo van a ver acá. Después yo le mostré igual el detalle. Salud. Salud, Néstor. Acá, Néstor, estamos. Ustedes me ven medio alejado del cuadro. Porque Néstor se está preparando para hacer una caricatura mía, ¿no, Néstor? ¿Sí, sí o no? Mirá, a ver, mostrándonos. Y bueno, pues, ustedes esto lo van a ver una vez que finalicemos la merienda. Así que quédense para ver el final. Néstor, tengo una pregunta. ¿Qué tal está el café? Excelente. Me encanta. Está rico, ¿no? Tiene. Está como. Livianito y justo, bastante fresco, muy linda calidad. Mirá la taza, especial de Blanca Nieves, nos dijeron. Sin palabras. Y vamos a probar cómo está esta torta, que es una torta ya grande. Agarra tu cuchillo, por favor. Y mirá, a ver, dale vos primero. Ay, Dios. También. ¿De dónde, Ebra? ¿De dónde? Acá. ¿Le diste de abajo? A ver, vamos de acá arriba. Y a ver tu cara, ¿qué decís? ¿Se siente Jack Daniels en algún lado? ¿Sentís el gusto de Jack Daniels? A ver, vamos a ver por acá. Mira, fíjate. Uy. Fíjate lo que es este pedacito. A ver. ¿Justo a queso le sentís, profesor? Más estuoso. Jack Daniels se le siente. A ver, si no se cae. Mira, para que vean bien la consistencia que tiene. Se cayó. Muy buena, muy buena. La masa es muy suave y tiene como un gusto. No, es como si fuese un brownie, pero más suavecito, ¿no? Sí. Y la mousse de adentro es especial. Yo primero pensé que tenía queso, pero me parece que no. Aunque tiene, mira, es como un betún bastante húmedo, está bastante buena. Y la verdad que, sin palabras, comí con esto. De todas las opciones que hay muchas opciones en el menú. No. Esta es una de las más recomendadas y de las que más pide la gente. Así que se la super recomendamos. Excelente. Buen provecho y ahí vamos. Claro, yo decía, Néstor, que hay otros lugares donde podemos hacer la charla también, pero ahí me decía que tenemos que venir a este lado. Claro. Como que me encontraba y me sentía como que un lugar muy, muy adecuado. Muy buena descripción. Y Camila, que no quiso salir en cámara, nos contó recién, en los dos espolletos, que esta es la dirección de aquí del lugar. Después está la versión Gallery, que es aquí a la vuelta, la vamos a ver en un ratito. Y después está la otra sucursal, acá como 8 cuadras, pero que cierra ya en un rato, así que quizás nos llevamos para hoy. La diferencia es que allá hay más cuestiones, más de Marvel y de Disney. Y en el que vamos a ir ahora, hay más cuestiones relacionadas al dibujo. No se pierdan la charla mágica que hicimos con Néstor, donde nos cuenta de todo un poco. Y ahora Néstor acaba de finalizar el dibujo que hizo, o sea, mi caricatura. Nunca nadie me ha hecho una caricatura a mí antes, así que este es un momento muy exclusivo y especial. A ver, Néstor, repito. ¿Dónde están mis ojos? Muy, muy bien, muy bien. Ya se la muestro por acá, mirá. A ver, esto. Adelante. Mirá, está igual. ¿Viste? Es lo que hace. ¿Te das cuenta? El gesto, ¿viste? Mucha risa. El... Sí, la sonrisa, ¿viste? Esa sonrisa. Tenés muy sonrisa de guasón. Mirá vos. Sí. ¿Te dijeron alguna vez? No. Como el Jack Nicholson. Así que bueno, Néstor. Muchas gracias, querido amigo. A ver cómo quedó. A ver, mirá. ¿Qué tal está? Mirá que bueno. Así que bueno, muchas gracias y felicidades a Néstor. Excelente, gracias. Bien, gracias por participar en esta prueba de Gastromagia que hay con Néstor, que vamos a tomar un café y la chocotorta junto también con la caricatura. Espero que les hayan disfrutado, que se hayan divertido. Después aquí les dejo los precios también de las cosas y también la dirección para que vengan a Nowhere a conocer y a probar. Así que...
Sebas, tengo una pregunta. Para venir a merendar acá, ¿qué nos recomendás? ¿Los horarios del CIME o...? Los horarios, bueno, estamos abiertos de 12 del mediodía a 20 horas. ¿Qué tal? Mira, ahora te tengo que recomendar todo lo que es temática navideña. Claro. Probate el Milkshake Grinch. Para la próxima. Para la próxima. Si no, te digo, si te gusta el café, está el café de Nutella. Sí, sí. Eso es lo que te recomiendo. ¿Vos qué recomendás, Luquita, para tomar acá? ¿Qué? Mira, hoy con el calor y todo, el Fusiones Shake. Ese es un amor. O si te gusta lo japonés, porque acá estamos en el área japonesa. Y acá, sí. el matcha latte. El matcha latte frío, va como piña y si querés muy, algo muy para comer. Pero estamos en época navideña y tenemos dos propuestas nuevas que están por salir. Excelente, la Grinch. El Kevin Light y el Grinch. Me corro un poquito por el copyright. está bien. Buen punto. Pero, bien, hay variedad solo que está bueno. De todo un poco. Bien, perfecto. Bueno, gracias por la recepción. Que tengan hermosa tarde. Igualmente. Bueno, que sea magia. Nos vemos la próxima. Que sea la magia. Este chico tiene mucha magia. Se lo puedo asegurar. Gracias, querido. Gracias. Espero que lo pasen bien. Y gracias, felices fiestas. Gracias. Felices fiestas. Vale, que lo pasen bien. Y gracias. Ustedes también felices fiestas. Suscríbanse, denle like, por favor. Comenten. Dale. Excelente, gracias. Hasta la próxima. Bien. Buenísimo. Bueno, vamos entonces. Ahí nos dejaron un saludo a los chicos de Mirada Geek. Y Néstor, ¿estás listo para ir a ver el otro local? Sí, por supuesto. Excelente, entonces, ahora sí, ahí vamos. Estamos yendo ahora al otro local que me dijiste que es... No Man's Gallery. Y también tenés de las mejores estatuas que vas a encontrar en el país. Bien. Seba, contanos sobre tu canal de YouTube. De YouTube es lo que estás mostrando acá. Es todo lo que tiene que ver con el mundo del coleccionismo. Hacemos unboxing, recorremos tiendas, ferias para encontrar Mirada Geek. Mirada ahí, buenísimo. Mirada aquí, poco, ¿no? Sí, de todo, poco. Hay de todo, sí, de todo. De todo este mundo mágico que estás mostrando ahora. Y ahora viene la parte premium. Premium de que es Nowhere Gallery, donde van a encontrar unas estatuas de una que son una locura. Y van a tener una gastronomía y coctelería. Los puedo recomendar porque hay unos tragos que están espectaculares. Ahora ya lo van a ver. Bien, parte de lo que es el plus este de experiencia gastromagia tiene que ver con el lugar que vamos a ir, que ya lo estoy viendo, está allá enfrente. ¿En serio? Que es el Gallery. Bueno, acá llegamos a lo que es Nowhere Gallery, chicos. Cualquier cosa que necesiten. André, hola André, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Estamos blogueando sobre el lugar. Blogueando y todo. Sí, la genia André, que la van a seguir como Dios. Muchas gracias, Seba. Excelente, gracias por acompañarnos hasta la puerta. No, bueno, que tengas hermosa tarde. No, gracias. Excelente. ¿Qué tal, Néstor? ¿Con qué te encontraste? Excelente, con Alex Ross. Sí, Alex Ross. Sí, y otro de un lado más, ¿no? Sí, Alex Ross también. Muy bueno. Let's go.
impresionante, ¿no, Néstor? Sí. Mira, la calidad es impresionante. Mira, Murra está muy bueno, está allá atrás. Muy bueno. Y está, es una galería bastante grande. Mira, ahí atrás tenemos a Iron Man. Atrás está la coctelería aquí, que nos dijeron que es coctelería de autor. Podemos probarla. Y acá tenemos un Boba Fett, que allá habíamos visto en la entrada del otro local, que también estaba con un Mandalorian ahí también presente. Y vamos a tomar algo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Vamos a pegar algo y vamos a ver qué va. Gracias, hay que mejorar un poquito la música. Estamos acá con Néstor. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué te parece el lugar? Espectáculo. Buenísimo, ¿no? Y nos pedimos unas papas porque después de la torta que vimos recién, ¿no? Muchas gracias, nos trajeron aquí las limonadas. Gracias. ¿Y qué te iba a decir? Pedimos unas papitas acá, las papitas rústicas. Que tienen, ¿cómo se llaman estas papas? Fries. Sí. Petruya Fries. Son muy buenas. Están bien alimentadas. Sí. La gente las pide así o así porque el sabor es. Es inigualable, muy bueno. Ahí está, bueno, vamos a ver si es inigualable, como decimos, vamos a probarlas. Espectacular. Vamos a arrancar por acá. Me voy a probar sin nada. Tiene razón, está muy rica. Y un gusto a condimento muy particular. Y justamente acá con ketchup. Muy bueno. Excelente. ¿Sabes qué me hace acordar? Como dijo recién la chica que nos atendió, a Doritos. Como si hubiese un condimento parecido a Doritos. Muy bueno, ¿no? Es lo que estábamos buscando. Yo pedí algo tranqui, ¿viste? Claro, porque recién hemos comido ya la torta, entonces esto viene bien. Y como para acompañar, ya se disfruta aquí, está buenísimo. Está excelente. Muy bueno. Sin palabras. Metemos la limonada, a ver qué onda. No es muy dulce, pero está bastante rico. Es refrescante. Con nuestro probador, decime qué te parece. Este no es muy dulce. No, pero está bueno. Está bueno. Porque si es muy dulce, es como que para compactaría mucho. Entonces, claro, bien. Hace un buen contraste. Así que bueno, les súper recomiendo estas papas que están aquí. Aquí va a aparecer el nombre para que las puedan ver. Y las pueden conseguir aquí en la galería de Nowhere. Les voy a pasar la dirección. Así que vamos a atacar esto con Néstor ahora. Y después les cuento qué tal estuvo el resto de la experiencia. Gracias y que sea más que. Chao, Néstor. Nos saludamos acá. Chao. Nos vemos en cierre al video. Gracias. Suscríbanse, dejen un comentario, me gusta. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.